Argentina representa el 19.5 del superávit comercial que registró Argentina, Brasil en el año 2011. Es decir, Argentina tiene un déficit con Brasil de 5.800 millones de dólares y Brasil tiene, obviamente, entonces un superávit con nosotros de 5.800 millones de dólares. De los 30.000 millones que tiene con todo el mundo, Argentina entonces es el 20% de ese superávit. Esto no amerita ese tipo de comentarios. Y la verdad que además, desde 2003 a la fecha, lo que Argentina ha hecho en cumplimiento de todos los mandatos de Mercosur, del OMC, es lo que hace cualquier actor de una unión aduanera imperfecta: buscar el emparejamiento de un proceso de industrialización que había quedado rezagado, porque desde antes del 2003 no teníamos una presidenta que buscara y hiciera en esto el eje de la inclusión social. Entonces Argentina, en todas las mesas de discusión, en el ámbito del Mercosur y en el ámbito bilateral con Brasil, lo que ha mantenido son posiciones perfectamente adecuadas a las normas y buscando una reindustrialización y acceso al mercado brasileño.